Dale, Yuri. Chinchi. Miren todos los pájaros que hay. Si pasamos de nuevo, no sé, dice Pedrito que esto es una secta, que es una iglesia mala. Creo que es esto. ¿Qué me dijo Pedrito? Que es una secta. Sí. YW.org. Dice Pedrito que es una secta, que es una iglesia mala. O sea, es una secta esto. Todo esto pertenece a la secta que dice Pedrito que es mala. JW.org. Así que estén atentos, amigas, si las llaman de esta iglesia, porque es una secta, dice mi esposo. Una secta. Esto. Vamos a buscar habitaciones en este motel. Nuripera. Rivera. New Rivera Motel. Vamos a buscar habitación aquí, a ver cuánto nos sale y les cuento. New Rivera Motel. Ya les voy a contar a ver si hay habitación. Parece que está lleno. Vamos a ver. Pedrito, Chay en Europa. Parece que hay mucha gente que trabaja. Miren, amigas, esta habitación es la única que encontramos hoy cerca de donde vamos a ir mañana en la ciudad de Anson. $45 más o menos la noche. Aquí tienen las toallas, cepillos, maquinita de afeitar, preservativos, gel para la mujer, esto para limpiarse, lavarse la cara, y bueno, eso se puede usar. La heladera no tiene nada, calentadora de agua, dos aguas, hay dos cafés, un jugo de naranja y un café. Esto es lo que te dan en la habitación. $50 casi la noche. Se grabaron imágenes de esto que vi. Es una iglesia. Y acá se grabaron imágenes de esto que vi. El drama. Bueno, ya nos vamos. Después van a ver el video completo. Estamos en un Home Plus. Qué bonita flor. Y encontramos otra tienda de descuentos. Qué hermoso. Acá también venden descuentos. 24. Encontramos otra tienda con descuentos. ¿Qué es esto tan hermoso? Me encanta. No le veo el precio, pero está hermoso. Encontramos otro lugar con descuentos, amigas. Miren este vestido de niña, lo que es. Qué hermoso. Encontramos otro lugar con descuentos y saben, 50% todo, que a nosotros nos encantan los descuentos. Esto es de gatitos. 29. Oh, 15.
No sé qué es, pero está precioso. Es de gatitos y rosado. Ay, las tazas solo 2000. Ah, para el padre. Encontramos otra tienda de descuentos, amigas. Ya saben cómo somos nosotros para los descuentos. No sé en cuánta. Esto todo 50% de descuento. Y Pedrito anda mirando. $4,200. Eso es para perro, para personas. No vi nada, Pedrito. Pedrito, una rosa muy grande, no le gustó nada, Pedrito, nada. Estos zapatos. Sí, Chilman. Chilman. Nos vamos. Miren los muebles. Ay, qué lindo sofá. Me gusta el color ese. Ropitas de perro. Para mí sí había cosas bonitas, pero para él no. Bueno, después si veo algo interesante les muestro. Son fotos de policía, no sé por qué. Estamos en seguridad. Quería ver qué pasaba, pero no sé, solo veo motos de policía. Ya estamos en Seúl, vamos a ver a mi amiga Euge. Estamos en Seúl, ahí está la bandera de Corea del Grande. ¿Cómo anda Costco? ¿Cómo se va el Costco de Seúl? Dice Seúl Memorial Park, Seúl Chumopongo. Vamos a ver a mi amiga Euge, vamos a ver qué comemos juntas. La bandera de Corea en Seúl, revoloteando en el cielo. Porque en Seúl, en muchas calles está la bandera de Corea bien grande. La he visto ya en varios lugares. Ay, quería abrir la ventana y en vez de abrirla la cierro. Acá estamos en Seúl. Entonces estamos yendo a buscar, a encontrarme con mi amiga Euge. Faltan como 15 minutos para llegar. Y ahí está la bandera de Corea. Estamos en Seúl, amigas. Así está Seúl hoy. Les muestro un poquito las calles de Seúl, la capital de Corea. Es muy complicado andar en auto en Seúl.
porque hay mucho tráfico y quedas trancado. Hangang. Ah, ya estamos en Hangang, miren, estamos en el río Han, pasando el puente sobre el río Han. Nosotros vinimos en auto, así que por lo menos vamos a ir en auto hasta donde está mi amiga y ahí después vamos a buscar un motel. Para mañana irnos a la boda. Y después partir a la a Busan otra vez. Así estamos en Seúl. Miren cómo son las calles y los apartamentos en Seúl. Seúl, Namsan. Seúl Tower. La torre de Seúl. Ahí está la torre de Seúl. A la que no he ido todavía, pero bueno, esta vez no va a ser. Ya tendré oportunidad de ir alguna vez. Esta vez no podemos ir porque no nos da el tiempo. Mostrarles, esto es una escuela primaria. Torre de Seúl, arriba de aquella montaña. No le gusta mucho venir a Seúl en auto, pero bueno. Recorriendo las calles de Seúl. Que en Busan, amigas. Amigas y amigos, yo tengo una cara horrible. En 5 minutos llegamos. Seguimos.
por las calles de Seúl. Ya estamos por llegar a donde trabaja mi amiga Eugen. En 5 minutos llegamos. Miren qué iglesia aquella. No sé si será católica, pero parece católica. Aunque no sé, puede ser cristiana. Yo vi que os he hecho a ver. Quito que os. No es cristiana, pero es muy grande el edificio. Tenía ganas, si vos vas. Ah, no vas, entonces no. Si vos no vas, no voy.